Oh, eh. ¿Escucha? Sí, no. Vale, perfecto. Pues, bueno. El streaming de hoy, la verdad, que tampoco sabía mucho de qué hacerle porque tenía, aquí, tenía el tema de... De que, no, que ya había terminado de dar config. Así que, bueno. Voy a... Bueno, antes de nada, recordar que este es un streaming que luego se va a hacer el vídeo. Que todo lo que hago aquí ahora mismo es para enseñar. Para que veáis, para que me preguntéis y demás, para que podáis vosotros decir, oye, cómo funciona, ¿Funciona lo otro, ¿vale? Y obviamente, pues hoy, hoy, en principio, voy a enseñar algunos cambios que he hecho. Eh, voy a mirar así, voy a poner los, los cambios que he hecho. A ver, ¿dónde está aquí? Eh, los últimos cambios que he hecho en, la, en, en el de Dark Config para que los veáis y luego me voy a poner con la API del tema de los plugins que me ha pedido gente que lo, que lo mirase y que lo enseñase bueno a ver, a ver ya estoy empezando a hacer cambios en lo caching hacia streaming de tanto Dark Config como de la API eh, básicamente aquí lo que he corregido es eh, añadido más información no he hecho nada más he añadido un texto más He añadido aquí eh, se ha ajustado el tema de de las configuraciones porque hicimos bastante rápido y, y en el streaming como el, el, la limpieza de lo que son las features y demás, y demás. pero eh, no me di cuenta y estaba haciendo también eh, pasándole lo que son arrays a la limpieza. ¿Qué pasaba? Que generaba esos problemas y borraba datos que no debía. Así que he corregido esto. Y que he puesto también, en este caso, he puesto también para que añada la, la feature disable. Por el simple hecho de que no lo sabía yo. Pero hay algunas que se activan si no las pones como disable. Es decir, si las cargas el plugin, bueno, cargas la config y, te, y no las pones como disable, se te carga por defecto. Entonces, de esta manera ya no cargan. Ya no están como activadas. Tendríamos esa Sobre todo las que son antiguas, funcionan así. ¿Y qué hicimos aquí? Ah. A ver. Esto es... Vale, esto es también un ajuste de borra... para que se borre correctamente los datos que no queríamos. Lo estábamos haciendo como indefinido y sí que se exportaban pero es... y se exportaban como indefinido, lo cual estaba mal. Luego, ¿qué más tengo por aquí? Ah, vale. Esto es eh, añadir una funcionalidad para que eh, se pudiese poner como oculta una configuración cuando se sube y esto lo que hace es que coge y, y al añadirlo como oculta no se muestra en el listado sí que se puede hacer de pro URL pero no se muestra en el listado que me parece bastante útil sobre todo para la gente que para la gente de soporte y tal me parece bastante buena opción ¿no? tener esto y qué más tenemos por aquí, ah, lo las notificaciones. luego creo que yo acabé sin hacer el streaming aquí. Cargué ya Google Analytics, que lo tenía mal, lo importaba mal, lo ponía en un sitio que no era, estaba poniendo en un sitio que no era y ya ajusté bien. Todo esto el código como veis lo podéis, lo podéis ver directamente. Si yo no estoy ahora mismo no estoy conectado está público lo podéis ver, vale. Y eso, corregí Google Analytics. Y ya, bueno, esto es porque me pilló ese link y luego no me lo pilló bien y demás. Si se ha ido formateando, ¿y qué más tengo por aquí? Ah, bueno, esto ya lo he mostrado. Bueno, y bueno, en la config de la API, que cambié, añadir esto porque por subirlo en Vercel no pillaba bien la IP de las personas y tal. Y, no, y te bloqueaba la, la descarga, bloqueaba a todo el mundo. Luego, esto también, porque es la copia de lo otro, de lo que hicimos en lo que he hecho la página principal. ¿Y qué más he hecho? Ah, y lo de añadirle el tema de. de la opción de que permita ocultarlo. Este, permita ocultarlo, el hidden. Aquí ya no he hecho más, y bueno, esto, como digo lo tenéis público, podéis pues ir viéndolo, iré haciendo pequeños cambios que vaya viendo, pequeños cambios que me ha ido recomendando a la gente, decir, oye, pues me gustaría tener esto, oye, estaría bien esto y tal, y poco a poco lo iré haciendo. Ya, a ver, no queda mal, también he puesto para que hayan como una especie de concurso en la que la gente suba sus, sus configuraciones y que las puedan votar. Como veis, ya hay algunas que llevan bastantes descargas y tal. La idea es que aquí todo el mundo suba las que ellos quieran y tal. Y dicho esto, vámonos ya a lo que es eh, la API. Y voy a explicarlo porque mucha gente me lo pregunta y tal. Oye, ¿cómo, esto, ¿cómo sabes tú esto? ¿Cómo sabes lo otro? Al fin y al cabo lo sé porque he ido dando vueltas mucho tiempo, ¿no? Pero eh, básicamente todo está aquí. En la API, en DarkBot API. Y en este caso voy a poner github1s. A cargarlo como Visual Studio Code, vale. Lo sé, vale. Ya, estamos, ya hemos cargado directamente el repositorio como si fuese directamente el Visual Studio Code. Más que nada, pues es más fácil acceder. Si estás conectado con GitHub, deja hacerlo con la cuenta de GitHub. Si pones en vez de .com, dep Vale, a ver, ¿dónde está esto? Esto era... Ah, esto era esto para mi Vale, aquí tendríamos eso, los managers. Esto realmente aquí me un poco igual. Lo que me importa es este, ¿no? Y aquí, este. Bien. Vamos a ir abriendo y voy enseñando básicamente las diferentes partes que tiene y cómo funciona esto y cómo usarlo. Básicamente, le voy a enseñar por encima. No, no voy a dar. Alguien me pregunta que había gente que me decía, Dani, me conectaré y tal para preguntar. Me han dicho varios por privado, incluso. Luego, los cabrones no me han dicho ninguna. Perdón por falta de respeto, eh, no, eh, no me han dicho eh, nada y claro no os puedo responder a pregunta y si no están ellos pues no obviamente no me van a preguntar nada así que bueno voy a enseñarles más o menos todo y así lo ya bueno, así vamos haciendo huevo para ver quién hay qué, qué, qué preguntas allá por ahí a ver lo primero que tendríamos que aquí en main en api en config tenemos las anotaciones que básicamente esto es eh, Mira, me voy a abrir espérate me voy a abrir eh, yo también soy muy Un segundito. me abro el plugin de default y así le veis. Y así os enseño a, a qué me estoy refiriendo en cada cosa, claro. Vale. Las anotaciones básicamente están hechas para eh, como veis, es básicamente sería arroba configuración tal, arroba drop down, arroba editor. Básicamente son para, la, sobre todo se usan para la configuración del bot. A las configuraciones, a ver dónde encuentro aquí uno. Ample módulo en la vía, ¿no? Esto es, por ejemplo, arroba number, arroba porcentage y porcentage. Vemos aquí en arroba number y aquí tienes los valores que acepta esa anotación: min, más y el step. Luego también tiene la acción de disable, si quieres ponerlo como deshabilitado. Luego tendrían, por ejemplo, editores especiales. Eh, Opciones. La, el, arroba option. Por ejemplo, sería para. Para cualquier de, cualquiera de estas se podía poner. ¿Qué más tenemos por aquí? Que. El arroba test, creo que no. Ah, sí, sí que, se usa, sí que está, pero yo no lo uso. No lo he usado, la verdad. El arroba test, por pues, si quieres poner un texto. El tag. Tampoco lo he usado, creo, en mi caso. No, creo que no. Visibility. Este es básicamente. Se pone para aquí, por ejemplo, arroba. A ver si lo puedo poner aquí, sí. Ah, vale. Eh, básicamente es para ponerle. Eh, cuando estás dentro del bot, hay una opción de la configuración que sale en modo básico, intermedio, avanzado o developer. Pues esto es para que, si lo pones el arroba level y le pones. Perdón, visibility y le pones cualquiera de estos. Pues eh, no se verá hasta que no tenga ese, esa configuración superior marcada. Thank, eh, gracias por el follow. Thank you for the follow. And if you want asking me something, it's your time. Eh, luego tenemos la tabla para el tema de si queremos crear tablas en las configuraciones. Como digo, todo esto son para el tema de la configuración, de ponerlo eh, que se vea claramente. Y, y que y poner, poner diferentes tipos. Luego, a ver, por ejemplo, con la tabla, luego te puedes hacer todo un decorador tú y e irlo ajustando a un modelo propio. Pero esto es ya más complicado. Hay ejemplos, hay algunos, por ejemplo, yo en mi plugin tengo uno he hecho, tengo varios además, tengo varios hechos y tal, pero con esto puedes hacer bastantes cosas. Luego, a ver, ¿dónde está? Hay uno que da aquí por el condition. Eh, ok now I, uh, I am talking about uh, the darkbox API <laughs> um, saying all the things about that API for the people who want uh, develop plugins for darkbox y bueno, react only básicamente para que no se pueda editar, por ejemplo puede estar puede ser útil meter el test y luego meterle la arroba, arroba only para si quiere mostrar un texto que solamente que no tenga no se pueda modificar por el usuario es útil por ejemplo para los estados por ejemplo te va a valer bastante bastante rápido bastante, bastante útil eventos que básicamente son el, los listen y demás aquí no creo que haya ninguno metido aquí no hay ningún sí aquí tenemos uno básicamente es para bueno. a ver si no hay ninguno por aquí que lo eh, dónde se está usando para enseñarlo vale, aquí está Ben cuando hay un cuando hay un evento lo lo detecta y tal y con aquí en cien empieza a hacer su Empieza a usarse este módulo. Eso es básicamente para meter los plugins, bueno, en los features y tener, pues, listener. No hay más, es que, vale, que tenemos aquí, excepciones, pues, bueno, excepciones de que y tal, esta es la que hay por defecto. Las puedes crear tú luego la que tú quieras, obviamente. Esto es eh, los diferentes tipos que hay: tendríamos Behavior como yo explico cómo funciona una behavior es eh, un eh, una feature que se está ejecutando cada vez que hace tick el bot y eh, está siempre en está, se ejecuta cada vez que hace tick el bot vale en segundo plano qué pasa que se ejecuta después del módulo normalmente después de, de un módulo y está pensada pues para por ejemplo cuando quieres que una cuando quieres esquivar algún objeto cuando quieres targetear cuando quieres cambiar de munición cuando, cuando quieres hacer algo en ese momento quieres modificar un módulo por así decirlo quieres modificar el, el lo que haría un módulo normal directamente luego tendríamos dónde está el otro tendríamos task que en la task es prácticamente lo mismo pero la task se ejecuta en segundo plano y no, y no se ejecuta al mismo, a la misma vez que el behavior y el del módulo y, no se, y sobre el mismo proceso, para así decirlo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, tú puedes estar haciendo, ejecutando el behavior un montón de veces y el módulo un montón de veces sin problema. Y el task a lo mejor puede estar esperando a una petición, puede estar realizando varias peticiones. Está más pensado por eso, para, para peticiones. De esta forma tú puedes tener, como digo, un behavior de, por ejemplo, que cambie de munición y el de el de Dash será para comprarla, por ejemplo, porque necesita hacer una petición para comprarla o lo que sea. O para, por ejemplo, mandar un mensaje a Discord, como ya tienen varios. Es más para este estilo. Para cuando haya tareas más pesadas que no modifican. Eh, el behavior, eh, es decir, no modifican el camino que tiene que hacer el bot o lo que tiene que hacer la nave en ese mismo momento. ¿Vale? Luego tendríamos eh, si lo vemos aquí. Tendríamos el. Bueno, en este mira, este no tenemos ninguno. El módulo, básicamente, que quería enseñarle, pero que no lo hay en ningún lado. A ver, este sí que lo está usando, ¿no? implement módulo, vale. Qué es el módulo? Pues básicamente es el módulo normal y corriente, es lo que está ejecutando en, prim en primera instancia el bot. está todo el rato ejecutando un módulo. Entonces, el más es más que el que más se usa, el loop collector, por ejemplo los que tengo yo, el pala de un hangar, ¿vale? Eh, se pueden poner muchos módulos a la vez? No. Se pueden poner varios ficheros a la vez? Sí. Se pueden poner varias tasas a la vez? Sí. Un módulo solo se puede ejecutar en principio uno a la vez. ¿Por qué? Porque es lo inicial. Y eh, luego tendríamos otro tipo de módulo, que sería el temporal módulo. El temporal módulo es, es lo mismo que un módulo, ¿vale? Pero como su nombre indica, es temporal. Es decir, su función es eh, coger, ejecutarse durante un periodo de tiempo y luego con la función de go back. Eh, perdón, de go back que está aquí, ir al módulo anterior al módulo al que estaba antes puesto, por ejemplo, un módulo que sea temporal, el más travel, si no recuerdo mal ese. Ah, no, perdón, es este, este, mira, el más módulo. hace este map? Este módulo, pues básicamente te lleva un mapa y tal. Cuando, cuando coja y, y ya ha terminado, ya ha llegado al punto donde debe llegar, hace un go back. Vale. Entonces vuelve al módulo al que estaba. Obviamente, no puede haber un módulo y un temporal módulo a la vez. Igual que tampoco puede haber varios temporal módulo a la vez. Y un y Un temporal módulo solo se puede llamar desde un módulo. Solo se puede instanciar desde un módulo. ¿Por qué? Porque, no va, eh, porque si instancia un temporal módulo desde otro temporal módulo, va a estar en un bucle infinito. Va a estar uno cambiándose cuando termine, llamándose al otro. Y el otro llamándose al otro. No tiene sentido, ¿vale? Por eso no, no es lo normal. Lo que tenemos por aquí, configurable, este no me acuerdo qué era. Así que... Ah, para la configuración era algo así, ¿no? Ah, vale. Para, para pasarle la configuración, eh, que va a tener el... El bot luego tendríamos si vamos al siguiente draw que esto es un tipo una interfaz básicamente que yo creo que no lo hemos hecho no lo hemos yo no lo uso para nada desconozco realmente para qué se usa no sé exactamente para lo que se usa vale drawable tampoco sé para, celular, para la que se usa creo que es para pues, que pintar tú algo especial en la configuración del bot no lo sé nunca lo he probado es cuestión de irse viendo y viendo dónde se usa. Por ejemplo, si queremos ver dónde se usa... Eh... Bot. Lo que es así, ¿no? Vale, sí. Si queremos ver dónde se usa, por ejemplo, Draw, lo buscamos aquí en el Darbot, porque el propio Darbot implementa cosas de la API, ¿vale? Lo está implementando y... A ver. Aquí vemos que lo. Mira. Draw Stage Geron Pet. En este caso es parece para, ah, para pintar a la nave. Por ejemplo, esto es para pintar la nave. Y eh, lo que está usando es eso: es esta parte el Draw. Por ejemplo, os podrá servir para pintar algo en concreto que queráis. No, como digo, yo no lo he usado nunca. Y se usa en conjunto, según estoy viendo aquí, con on -draw. no No voy a decir cómo lo uso ni cómo se usa porque no tengo ni idea. Que... Luego, extra menús. Este sí que se ve a lo que sirve. Eh, extra menú, básicamente, lo que añade es en el menú de arriba del bot. A ver si es que, que no, lo puedo mostrar de alguna forma. Mm, a ver, voy a mirar. Voy a poner a ver si lo puedo enseñar de alguna forma el bot. Y enseño qué es alguna de las guías estas tiene que tener el conito. Eh... A ver si hay aquí un infinito. Pues. Que okay. no quería enseñar el bot directamente. A ver. Básicamente, para que hagan una idea es el, son para meter opciones adicionales en el lateral izquierdo donde sale como un extra menú para que te salga ahí para parar el bot para hacer un reload te sale ahí varias opciones y ahí puedes añadir tú las opciones que tú quieras algunos plugins lo usan por ejemplo el mío la feature la de stop button lo usa el de chat también lo usa y lo tienes ahí que te salen opciones para añadir un pues como digo, diferentes opciones en al bot directamente en menús. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Factory eh, eh, excepción ¿ves? Para mostrar excepciones, no hay más. Hay diferentes. Eh, Factory Info. Este. Eh, creo que... Aquí, mira. Vale, no hay más. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Esta label... No sé en qué se usa. Yo creo que lo usó alguna vez, pero no me acuerdo dónde, vale, parece que no, no se usa mucho así y tampoco lo usan los behavior y los tags, es decir, que nosotros no en principio los que desarrolláis fluye no lo voy a tocar. Instruction provider. Básicamente es para mostrar cartelito de instrucciones cuando se ejecuta un Puji, por ejemplo. No sé si aquí hay alguno que lo tenga. A mí me gustaría este, este alguna vez, me ha gustado usarle, pero luego le he descartado porque se muestra casi siempre y tal, no me, no me mola. Por ejemplo, las instrucciones estas. Tienes. Tienes, si no recuerdo mal, cuando es JT Component no se muestra tanto. Y luego tienes esta opción que esta sí que me gusta más. Que se muestra cuando abres la configuración, se muestra arriba. ¿Vale? No se muestra como un carterito, se muestra una configuración en la parte de arriba de, de la configuración del plugin. De, bueno, de la feature. Y sube Handler. Eh, esto no lo hemos usado para precisamente nada. Yo por lo menos. Es para básicamente informar que cuando hay errores y tal. Yo creo que nadie lo usa. Aunque se debería usar, la verdad. Eh, más graphics tampoco lo hemos tocado. También para el dragware. y ya os lo he comentado. NPC Flag es para crear tu propia flag. Y luego en el estado de NPC seleccionarla. Yo lo uso bastante también. Muchos plugins lo usan. Y seguramente a ver aquí hay algún ejemplo. Seguramente sí, ¿no? O sea, mira, aquí lo mete. Y sample en extra. Es bastante fácil de hacer, ¿eh? Por ejemplo, es un enum. En este caso es un enum básico. No tiene más. Luego tienen para. Si no recuerdo mal, el ID y varias cositas más. Plugin info. La información del plugin. Aquí estaría bien añadir alguno más. Esta es la información que tiene el plugin cuando. Aquí. se configura. Para que me estaba los auriculares sonando. Vale. Es para que pille esto es lo que pilla básicamente, vale, soporte, vuelta de donación, en autor, versión, vale, es para acceder a ello, y tal, tampoco es que tocarle mucho, nosotros no vaya a tocar, básicamente creáis aquí el plugin, y ya está, esto, esta parte, esta interfaz no la valiosa, la de ya la he comentado, y la de temporal module también ha la comentado, las interfaces, estos son drawers que bueno, yo ahí no toco nada y aquí igual tampoco he, yo no he tocado ninguno en un caso de estos el suplier de priorizaciones se puede eh, sí que lo usado pero ya cada vez me hago mi propio custom así que no este a ver cómo lo explico yo es que no aquí hay alguno básicamente lo que hace es meterle una prioridad a diferentes cosas y luego eh, según la que esté disponible la que se puede usar te este la devuelve director de de revivir esto es nada vamos a irnos a lo que llama la más atención que esto ya por así decirlo no llama mucho atención y no ya se toca mucho la verdad eh, vamos a ver esto las config config settings estos son funciones para básicamente obtener los datos de las config las flag los infos eh, poco más luego había uno por aquí a ver las anotaciones no, este de voz estas son informaciones realmente cómo se llamaba para sacar la información es con el, hay una opción para sacar la configuración de cada, en cada cajita a voz y tú puedes llamar a estas funciones para ver si para sacar los valores en plan tener la prioridad actualizarle más igual que los flags de los NPCs y de del info esto y a ver si me meto yo mi plugin Eso. Voy enseñando dónde lo voy implementando yo, por ejemplo. 4 y aquí DM Vale. Por ejemplo, este el <coughs> NBMI. Perdón. A ver, el NBPM, npm info. Aquí, por ejemplo, lo que le estoy usando es para comprobar si un npc es npc básicamente porque esté en el listado. Es decir, en principio, si está en el listado de NPCs, debería ser un npc no. Entonces, solamente por el nombre, que no sé ve dónde usar esta función. No solamente por el nombre ya podríamos saber si un NPC o no, si tiene el objeto. Por ejemplo, esto creo que lo usé para saber al que estaba atacando un miembro del grupo, si era un NPC o no. Y aquí, pues, como veis, sacó los datos de npm Info a partir, a, a partir de esto y sacó la información de un NPC en concreto, del que la haya pasado. Si tiene datos, pues sacó los datos y, y ya podrías acceder a esto y si no tiene datos pues no lo es o, o no lo es o no hay o no se ha añadido nunca ya más raro luego que tenemos aquí el percent en range que esto es de, realmente de la configuración básicamente para ver el porcentaje máximo mínimo para la info igual para sacar la datos de información de un player eh, thank you for the follow dice Player tag para sacar los tags de, de un player y saber si tiene un tag, o no, un tag en concreto o no. Safety info es para cuando usamos algún. Eh, sacamos los Safety, esto de la configuración, todo, ¿vale? Eh, son diferentes estados y podemos sacar el, ROM, el modo de RAM, si es un portal, si no es un portal, ¿vale? Y modo igual, estos es para las configuraciones. Yo lo he usado, mmm, creo que le he usado ya, pero ya lo he quitado porque funcionaba muy mal la configuración. No va, no va muy fino, la verdad. Aquí está usándose también. En este caso se usa así. Y yo, mira cómo le uso. Aquí tengo mis propias configuraciones. Ah, vale, saco las configuraciones oficiales. La ofensiva, la RAN. Y sí, las tengo para eso, para sacar las configuraciones y luego modificarlas. Por la mayoría de todo está en inglés y debería estar en inglés. Programar el programa en inglés. En idioma internacional. Todo debería estar en inglés cuando se programa. Si no, vamos mal. Y zona info es para sacar una zona y la información de esa zona. Para setearla también y demás. Esto no lo sabía yo nunca. El editor de opciones y el, los valores. A ver, vamos a ir a donde más suele llamar a la gente. Esto es un poco más valioso. Y donde más suele llamar a la gente, porque obviamente es lo que más se usa, sería esto: las APIs. Esto yo creo que lo he comentado ya muchas veces. A ah, no sé si en este otro vídeo lo comenté, pero vamos a ir una por una. Voy a enseñar qué es cada cosa. Tenemos diferentes managers que son básicamente casi todas se llaman de la misma forma. Se hace aquí un... A ver dónde hay uno que lo... algún módulo que lo tenga como... para que se vea fácil. Por ejemplo, este lo tiene, pues no lo tiene. Bueno, por ejemplo, lo puede... se puede llamar así. O con... que yo sí que lo tengo metido en algún... porque me gusta hacerlo así. Con un eh, API, GetAPI. Más que nada, sobre todo hago esto porque no se recomienda que los constructores tengan muchos, muchos valores. Entonces hago esto y así no tiene muchos valores. Creo que el máximo que se recomienda era 7 o algo así, pero bueno, yo prefiero las que no son muy importantes, las pongo así o las que no uso y ya está. Luego hay veces que hago esta también porque no sé, me gusta, lo hago así. <laughs> Eh, y como veis, se usa con el Get API, ¿vale? Y sacas la API que es en este caso y ya la puedes usar, no tiene mucho más Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la API de Assembly, es decir, el ensamblador. Tenemos para, para sacar el índice del recipiente seleccionado, eh, sacar el recipiente seleccionado, que esto le, le abres, a ver si me abre, no me abre. Bueno, si podemos... Ah, mira, que está aquí, vale, perdón. Sacamos aquí y nos vuelve da da los datos del Retype. Ah, para alguien que no sabe código, pues es difícil. Es que antes de querer programar esto, tienes que saber algo de programación. Y no van mal. Hay gente que ha aprendido de todos modos así, con bastante esfuerzo, viendo tutoriales y tal, porque le gusta, pero es más complicado. Bueno, y bueno, aquí no, como veis, nos está sacando el. el eh, nos va explicando. Aparte, os recomiendo que vayáis mirando porque os va explicando qué hace cada cosa. Os saca el reside que está seleccionado, el reside que eh, si el Dropdown down está, está abierto, los resides que hay y los filtros que hay. Es decir, con esto, en principio, luego configurando para. Es con esto ya sacarías, para así decirlo, lo que es la pantalla de reside lo que está seleccionado y tal. Luego otra cosa es tener que navegarte por ello. Para navegarte por ello tendrías que eh, tirar de la de UI y lo que se hace es por el loss o por la posición, poquito a poquito ir aprendiendo y añadiendo esos datos. Es complicado la verdad, porque no es fácil, pero eh, y, y requiere sobre todo mucho tiempo, pero se puede conseguir. Eh, thank you for the follow, Javi, o gracias por seguirme. Como que en este caso, eres... gracias por seguirme. Luego tendríamos el de Astral Gate eh, API, que básicamente es muy similar, pero para la puerta Astral, nos saca la, el nivel, eh, los CPU que hay, el, la puntuación actual, el, el, la puntuación más alta, si podemos equiparnos o no podemos equiparnos, lo, lo el de, lo ítem de inventario, del inventario. Del inventario los ítems que hay en la reward, vale. Y aquí tendríamos los datos. Como digo, estos son útiles, por ejemplo, para sacar información de lo que hay, pero obviamente no sirven para ahora. Esto no sirve para decir quiero pulsar este objeto, no es así, no es tan fácil. Luego, por ejemplo, con este, yo le el API. Hay que, tuve que hacer una implementación propia e ir pulsando en cada cosa, y obviamente hay que pasar mucho tiempo y e probando y te, a, test, a prueba y error, prueba y error y demás. Y por ejemplo, quien haya hecho el assembly, que seguramente lo estará implementando en algún plugin, sé que lo habrá hecho, eh, pues le, estará, le pasará lo mismo, que estará en prueba y error, prueba y error viendo a dónde hay que pulsar y ajustándolo todo correctamente, porque es complicado. Luego tendríamos Attack API, que esta ya sí que es una API más enfocada para que se valga para todo. Y básicamente esta se comunica con el bot. Y te permite sacar, ver si tiene un target, sacarle, eh, setearlo, obtener el estado, ver si está bloqueado. El setear, envolverlo. Eh, el try look básicamente es para. Aunque tú tengas un target me, me he puesto aquí, no quiere decir que le estés apuntando. ¿Vale? Entonces con esto lo que hace es pincharle, comprobar si está atacándolo, esto es para que pinche y ataque, para que pare el ataque, para modificar el radio, para ver si está dando vueltas sin atacar, por ejemplo, y si está tirando alguna habilidad, por ejemplo, también esto, esto lo usa por ejemplo el módulo de el Lunan Collector, por ejemplo, y demás. No quiero interrumpir un, un resumen de si es un juego, una P, una PEP o una extensión. Esto es la API creada para un bot de de, de, un, de una cosa de navegador. De un juego de navegador. Hay un bot que bueno, pues funciona. Y esta es la API pues, para que la gente desarrolle en base a, 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 a desarrolle plugins para ese bot. Sin tocar el bot, pues eh, desarrollas cosas. Y estas son las interfaces que se han creado. Vale. Eh, como digo, por si acaso, esto es más que nada educacional. Vale. ¿No? Cada uno que haga ya lo que les haga narices y es su tema. De todo modo, en principio. El que, el que estaría, creo que por temas legales y tal, el que la liaría sería el dar Es que no llegaría, yo creo que no llegaría ni a ser el Darbot porque no está modificando el juego ni nada. Pero por si acaso, mejor decirlo. Eh, bueno, y el Attack API está pensado para NPCs, ¿vale? No lo queráis usar con players porque en principio no debía ir. Es para matar NPCs. Outrapi, básicamente para sacar los datos de los... sacar los datos de autentificación del Discord, porque como muchos ya sabéis, cuando tenéis un... os conectáis con el bot, os, pi... os dice que os conectéis con el... muchas veces que hagáis login con, el... con vuestra cuenta del Darbot Y tendríamos el setup para inicializar ese evento. Está autentificado? es que te saca si está autentificado o no. Is donor. Dice que si es donor no, pero si es donor no en el en el eh, Discord oficial, ¿vale? Requiere donor es eh, si queréis que ponga para que requiera eh, se ponga básicamente si es obligatorio o no usar el donor en, ese, en esa extensión y más. Y el Gacha ID nos saca un un string con varias, eh, con varias partes, y una de ellas, por ejemplo, es la ID del Discord. Creo que la otra es el tag de Discord vale esto puede ser útil por ejemplo para los que quieren meter autentificación en su plugin y demás bascage API es básicamente para sacar la instancia el, el tipo de SID y hacer sobre todo este es útil para hacer comunicaciones con la parte con el basket, vale para hacer yo que sé una compra para cambiar de hangar para cosas de este estilo para hacer una subasta o mandar cosas de SkyLab es útil, ¿vale? Aquí tendríamos pues para sacar el reloj token, hacer un post, un get, para sacar la conexión, el SId y demás, booster API para sacar los, los boosters que hay, realmente no creo que no tiene nada más, sí, te devuelve los que hay y, y ya está. No. No tiene mucho más en este caso. Bot API es la principal del bot. Básicamente nos viene útil, es útil para sacar la versión del bot. El tick time, que eso lo ponen arriba normalmente. Si está ejecutándose o no está ejecutándose. Para ponerle que se ejecute o no. Para sacar el módulo actual. Esto puede venir bien. Básicamente para que te devuelva el módulo actual. Es decir, tú, pues mira, si tienes este módulo. Yo no hago cosa. Hay veces que hay módulos que pueden generar ciertos problemas con otros o behaviors que pueden generar problemas con ciertos módulos. Entonces con esto te evitas de que se, mientras que se esté ejecutando ese módulo, pues genere problemas. Para setear un, un módulo en concreto, que esto sí que se usa, por ejemplo, aquí. Estará seguramente. A ver. Vale. Para, para desconectarse, pues usa un, el set módulo y saca el módulo de, de desconecto. Este está un poco anticuado, la verdad, pero mira, pero aquí tendríamos otro. En este caso, eh, saca el módulo del mapa, le el setea al el el mapa, de, a, un, a un mapa en concreto, para el que vaya a un mapa, y le ejecuta. Esto, como si un temporal módulo cuando termine, volverá a este. ¿Es el de Paladio, puede ser? Sí. sí, es para el de Paladio. Cuando termine de ejecutarse el módulo, volverá a este módulo. Eh, yo no tengo ni idea. Eso ya idea, eh, da eso. A mí eso no me da, aparte que me da igual, ni idea. Luego tendrían el refresh reflex que básicamente refresca el voto. ¿vale? Y yo esto lo sé porque básicamente me he dedicado a leerlo. O sea, es que no hay más, es que hay cierta información que te da aquí, tú lo lees y lo ves, no hay más. No... Hay que darle muchas vueltas. Eh, el chat API básicamente eh, te devuelve el chat es pa, en este caso es para si para que te, para que un, eh, con un listener sacar el evento del chat y que te vuelva el chat la, la room si es tipo global y demás vale creo que la única persona que usa este soy yo el del chat API vale luego que más tenemos por aquí eh, Chroming, API, básicamente para que te vuelva el porcentaje en lo que tiene de Chroming. Coffee Happy, esta sí que viene muy bien para sacar partes de la configuración. Esta, por ejemplo, se usará mucho aquí también. A ver. Coffee Happy, a ver si se usa. Mira, aquí. ah mierda. no me gusta. A ver, ve, Os lo enseño en otro lado. Aquí. aquí pues config happy ya le, le está sacando y le hace un requiere config y le saca los valores de en este caso loot np infos npm npc infos vale y los sete aquí en el config setting y aquí ya puedes acceder a los valores de la config y tienes para setearlos para para cambiarlo y demás Y aquí creo que tiene varios, como que no se permite nulo o no null. Creo que puede, para generar excepciones y demás. El dispatch es para el dispatch, no hay más. Y este a mucha gente le gustaría usarle y demás, pero no es fácil. Porque aquí tal, tienes los datos. Aquí, como digo, tienes los datos en este caso. Pero una cosa son los datos y otra cosa es hacer que eso funcione. Porque tú tienes aquí los datos, pero no tienes alguna opción para directamente es decir quiero que haga esto no tienes que hacerlo manualmente tienes que ir configurando un plugin una feature para que lo vaya haciendo y eso como digo requiere investigación requiere enredar y testear bastante entities que básicamente nos devuelve los npc pets players ship que nos devuelve todo vale nos devuelve todo Voces, minas, portales, estaciones, Mother Station, relays, que era... Eh... Ah, vale, lo map. Eh... Spaceball, si hay... Todo. Lo podéis hacer para que te lo vuelva todo, por así decirlo, en cada cosa. Y aguantar ¿eh? una Yo, por ejemplo, sí que uso Guest Player, por ejemplo. El GuestPay guest no lo uso. En teoría, que player no te debería devolver los pets. Al principio. Así que, eso, bueno, eso lo tenía aquí explicado. Dave, ¿Para qué sirve? Si es que al fin y al cabo es eso. Os va explicando cada cosa. Vale. Os recomiendo que vayáis metiendo por aquí por los managers. Porque yo puedo hacer un resumen y decirlo ahora todo rápido. Que básicamente me lo puedo aquí leer. Pero lo suyo es que lo vayáis leyendo y a ir viendo y aprendiendo. Porque tenemos un montón de APIs, como veis. El Discord. Que nos devuelve el tiempo y las que, que hay de score. No sé ni para qué lo que es el score, la verdad. En mi caso no tengo ni idea. <laughs> el Eternal. Eternal Blacklight, que también nos saca la, donde estábamos y demás. La Eternal. La puerta, igual. En este caso es, creo que es. Mira, esto es el Turing Grave. ¿Y esto qué hacía? ¿Qué cambiaba entre una cosa esta otra? Esto es, a ver. Ah, Eternal Gate, en Gate Event. Y esto es del. Hablarle? Es lo mismo, creo. No sé. No sé la diferencia. En vosotros que juguéis en que jugáis, seguramente lo sabéis mejor. Event Broker, este, ¿para qué era? Este no me acuerdo. A ver, lo vamos a ver. Ah, vale. Para mandar eventos. Esto no lo recomiendo que use. Ah, bueno, el Listener sí. El Send Event no. El Listener sí. ¿Vale? Este sí que lo voy a usar seguramente para, por ejemplo, listener del chat o cualquier cosa. Este es un API. Para sacar, por ejemplo, la información plugin de la feature actual. Este solo de todo se usa para cuando no carga algo bien o cuando quieres mostrar un error. A sacar la feature actual y generar un error en base a esa feature. Eh, Frozen Labyrinth API para el laberinto este, sacar los datos. Como digo, son APIs... Bien. Vámonos a ver si hay alguna que haga más cosas. Mira, esta, por ejemplo, de las puertas galácticas, para que ejecute, para que haga spin a, la, a las puertas. Este ya es más fácil de controlar porque lo hace solo. Para que play, eh, haga ponga una, una puerta en el mapa. Pero obviamente todo esto hay que irlo viendo y ir configurando y irlo diseñando. Pero bueno, esto es bastante. Este sí que es más fácil. En log. Pues para el log. Este. Ah, este es las traducciones. Este no lo he usado nunca, la verdad. Y le debería de usar. Sobre todo para meter traducciones directamente, por ejemplo, a Traducciones de estas. Para meter esas traducciones, la debería hacer. Pero no lo he hecho. Y creo que hay una por aquí también que sirve para eso. Es la de i18n, que estaba la creo, aquí. GameScreen API para sacar las interfaces que hay: eh, la memoria, el FPS y demás. Vale. Ah, mira, pues esto no lo sabía yo. Focus on chat. esto yo no lo sabía. Este puede ser muy útil, por ejemplo. Y bueno, tendríamos aquí pues eso, para ver diferentes cosas. Y sacar la, las las, GUIs, las interfaces. Que con las interfaces ya puedes in, también tener. A ver si lo. Aquí las tenéis, ¿vale? Una, lo que es una Wii. Aquí, estaría aquí en Other. Y básicamente puedes hacer diferentes cosas, como ser visible, hacer un clic en, en una en concreto, hacer, pasar el ratón por encima, ¿vale? Es un poco coñazo esto, pero con esto se pueden hacer muchas cosas, y con paciencia. Eh, para el bluetooth para el grupo, sacar el, 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 básicamente las cosas del... Del grupo y creo que también tiene la opción de. Ah, no, todavía no la han añadido. De quear y de invitar. Esto creo que está solamente desde el bot. Hangar. para actualizar el hangar, hacer un cambio de hangar y demás. Vale. El giro básicamente nos vuelve la información de nuestra nave. Vale. Aquí tenemos para. También set attack mode, por ejemplo, para. Para que se ponga en modo ofensivo, modo de run, run, modo de correr. Y luego tienes aquí uno que es el que tú, le pongas tú el que tú quieras, el que le, tú hayas creado. Para saber si está en un modo en concreto, las configuraciones. Luego es incluso lanzar misiles si quieres. Para atacar con el enlace si quieres directamente esta de aquí. El que es el enlace que sí, sí que lo uso, por ejemplo. El que es rocket también. Vale. Hero ítems también se va a usar bastante para sacar los ítems de... que hay y ver si están, por ejemplo, si se pueden seleccionar para usarlos, porque tienes aquí para usarlos, para, yo qué sé, para un montón. Este sí que tiene bastante utilidad también, se usa bastante. Y eso, pues sacar un ítem, sacar la tecla de ese ítem. Por ejemplo, este yo lo uso bastante porque así no usas la tecla. O te quitas de usar la tecla para usar un ítem, por ejemplo. Esto ya se encarga por debajo. Y eh, 18n API para las traducciones yo la tengo que implementar. No lo he implementado nunca. Todavía, el 18n. Y es para que las traducciones directamente en el... Ajustar las traducciones directamente en un módulo, en una feature, en una behavior. ¿Vale? En la configuración si lo, si lo pones, por ejemplo, como... A ver, no, la configuración que enseña encima de esa no Mira, si ponéis así directamente eh, y luego lo configura bien aquí configurándolo bien lo hace automáticamente la configuración lo que no lo hace eh, automáticamente es dentro de, del bot estaría bien por ejemplo pues para traducir por ejemplo eh, el, el label este el estado para que esté en diferentes idiomas y tal creo que muy poco lo usan la verdad Memoria API, yo creo que no lo usa nadie. Bueno, no, no sé si alguien, supongo, supongo que alguien lo usará y puede va a ser bastante útil para leer en memoria. Yo la verdad que no he tocado nunca. Y supongo que es para leer en memoria, ¿no? Directamente desde la API. Sí, para leer y escribir, incluso, incluso escribir en memoria. Ojito, este puede ser para alguno que se quiera dar muchas vueltas, pues... Móveme en API para mover la nave. Por el locatio, También te saca la información de dónde estás y demás. Si se está moviendo, si está fuera del mapa. Este hay que tener cuidado. Porque hay puntos donde en teorías se dice que no está dentro fuera del mapa, pero ya empieza a dar a hacer daño a la radiación. Hay que tener cuidado. Eh, para parar la nave, para saltar un portal, ¿vale? Para sacar la mayor. Eh, como ve saca la informa, eh, información sobre un punto y saca la distancia. Bueno, aquí tiene bastantes datos. Pasar, por ejemplo, información de un, una posición, si es una zona preferida o no. Es decir, tú le, le puedes pasar una, generar una, una, un location. Y dice, este punto está como bloqueado para no ir a esa zona. O este punto está como Es válido, pues para ir a esa zona. Vale. Y creo que también hay por aquí un a ser un move random, sí. Vale. Para ir a un punto en concreto. NPC Events. Este creo que lo usan para los eventos de NPC estos que hay especiales. Creo que el Pica lo usa. Sí, el Pica lo usa. Por api Es para la interfaz de venta y compra. Aquí sí que puedes vender, por ejemplo, sell, eh, Si se puede vender o no. Mostrarlo. ¿Vale? Aquí tienen los que se pueden hacer: Pet API, información sobre el pet. ¿Vale? Para ponerle. Para saber si tienen algo configurado. En, en, en qué es que han tenido configurado. Incluso se puede setear. Para cambiarlo. Está en cooldown y demás. Creo que sigue sí, mucha gente que lo usa y tal. Pero yo no. <laughs> Red API para reparar la nave, para sacar las muertes y demás. Como veis, es que hay, me puedo estar aquí un buen rato. Bueno, ya llevo un buen rato. Star system api es para sacar información de los mapas, ¿vale? Si se pueden ir, si hay que es, si se puede ir al mapa, si es una, si es una puerta eh, para ir hacia él y demás. está para sacar información sobre los stats. Ahora es prácticamente sirve para sacar cualquier tipo de stats y los stats los tenéis aquí definidos. Los stats los tenéis aquí. A ver dónde están. Lo encuentro ahora. Es está stats aquí. ¿Vale? Aquí tenéis los stats a los que se pueden acceder, ¿vale? Pues de general, de bot y de botique. De las, de las llaves, para saber cuántas llaves hay y tal. Esto actualmente creo que el bot no lo tiene, no está actualizado para que tenga esto. Falta esta parte entera en el bot actualizada. Y bueno, me refiero a que haga una build nueva del bot para que tenga estos datos. Y creo que también esto. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Hemos dicho los stats para sacar, bueno, pues los stats de juego eh, la API del de, de Windows la ventana para hacer un refresh también lo podéis hacer desde aquí os recomiendo que haga directamente el refresh del bot si queréis hacer un clic en concreto de una, un key, un, un clic directamente escribir un texto mover el ratón y demás pues bueno aquí lo podéis hacer Complicada de manejar, ¿vale? Esto lo hay que probar muchísimo. muchísimo. Y el del Gorbos, que supongo que es otro evento. Eh, esto realmente, con esto, o sea, empezando enredando con esto, prácticamente tenéis todo, realmente. Porque si nos vamos, mira, os voy a enseñar, por ejemplo, un módulo que es el Luan Collector, que es de los módulos más usados, ¿no? Vamos a ver aquí el Luan Collector. ¿Qué, hemos, qué tenemos aquí? No sé si esto ya enseñó una vez, pero lo voy a enseñar de nuevo. Qué tenemos aquí. Luego con esto, primero mete aquí el arroba feature, a decir el nombre que tiene, que se llama, cómo se llama el módulo y la descripción. Esto es lo que aparece luego que cuando en el selector de módulos y demás. Y bueno, es que en este caso es más fácil. Pues vamos a irnos al módulo, módulos, es directamente una implementación. Vale, este eh, igual tendríamos el feature, explica lo que es y la descripción de lo que hace. Y como veis, eh, se implementa la clase módulo, por lo tanto es un módulo, ¿vale? Puede implementar el módulo, puede implementar también behavior y puede implementar task o puede implementar varias a la vez, ¿vale? Lo único que yo recomiendo que sea una por separado porque si no te va a quedar una clase enorme. Leo aquí que tendríamos, eh, aquí han creado diferentes variables, luego tenemos aquí las diferentes APIs que usa. Listado en diferentes listado de, de, de los listados que usa de NPC 6P portals y las configuraciones que usa aquí, por ejemplo, lo usa como yo hace un requiere de API en este caso para el, el de el safety finder que es este de aquí lo pone como una instancia, vale, requiere instancia que básicamente yo creo que es de las pocas que se usa para eso. Y es básicamente para instanciar el tema de que esté en zona segura o no. Aquí lo crea, saca las configuraciones, saca los SIF, que no se van a será los portales y los NPC. Vale, ¿qué hacemos aquí? El team module. Básicamente es que esto es lo que se está ejecutando todo el rato mientras que esté el, el bot en funcionamiento. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace aquí? Check the time to view Pues vamos a verlo. Básicamente. Eh, comprueba. Ah, vale. Eh, esto se tea lo que hace realmente. Iba a decir, hace esto, pero no lo no tengo ni idea. A ver, se refresca. Ah, refresca. Sí. Eh, vale. Se tea si se, hay que, si, si, se tiene que refrescar o no la esta, la pantalla cuando, cuando los valores son inferiores a esto, vale. Eh, y luego hace, feti, eh, feti tic, que básicamente lo que hace es hacer un tick aquí. Y esto lo que hace es decir, tiene que huir la nave, tiene que irse a recargar, tiene que ir a tal punto, ¿vale? Y luego chequea el mapa, que básicamente le tenemos aquí. Y básicamente saca que si es el mapa actual es el mapa donde está. Y si no, pues hace que vaya a ese mapa, al mapa configurado esto te devuelve ambos true, tira para adelante. Es decir, si ambos están true quiere decir que no tiene, que está seguro y que está en el mapa que corresponde. Por lo tanto, vamos a esta parte. A esta parte que hace. Hace un PSET enable true. Esto quiere decir que permite el uso del PET. No es que le encienda, sino que lo permite. Y tendríamos aquí otras funciones que ambos pintager que básicamente es que busca el, el, el taller a buscar, a atacar. Y aquí lo que hace es se te apunta el target del npc más cercano nos vamos aquí y bueno como veis está sacando el npc más cercano de este listado esto puede ser nulable seguramente sí que puede venir null entonces si viene null pues no se te da nada bueno, es lo que es lo que hay vale entonces qué hace esto eh, si le setea y si y retornan si el, el ataque que es el attack capi seguramente no el ataque API tiene target que no tiene target, pues retorna false. Entonces, si tiene si retorna false, entra en modo de run, run mode. Y eh, lo que hace aquí es comprobar si la distancia hacia el destino es menor de menor de 20 o está fuera del mapa. Hace moverme en random o a otro punto. Si no, pues sigue tirando hacia allí. Luego tendríamos aquí eh, move to six position básicamente acerca al NPC se hace y básicamente hace lo que hace normalmente a lo mejor de darle vueltas y demás vale aquí incluso creo que mira se te la configuración creo si sí, cambia cambia la configuración a modo ataque modo vida modo modo run vale luego tendríamos aquí eh, ignore intouch este que hace Ah, vale, esto es como que básicamente resetea el target si no corresponde, si corresponde a estos valores que no le hace... No tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, que el target esté... Está muy lejos. O... En este caso, creo que es... El, ah, bueno, con el invoque esté... Bueno, en este caso. Vale, que esté... En este caso, que sea el invoque, el, no, el target... Que tenga el target que, que sea solamente pasivo. Ah, vale. Para que no la ataque. De, de, de primeras. Porque como. Como este bicho, ataca desde muy lejos. Para que no ataque de primera o se calla. A lo mejor se queda bugueado o algo de eso. Por eso está puesto esto. Y luego el otro modo, el otro que hace. hace intenta pincharlo y atacar y bueno, no tiene más como veis, este es un módulo behavior, creo que tiene ninguna aquí a lo mejor hay una metida y mira, por ejemplo esta es de cuando detecta que hay pues se activa se activa el módulo y demás y eh, bot se module dis por ejemplo, y aquí empieza a coger las cajitas y hace el sistema este de coger cajitas y este es un task. Realmente, como veis, no tiene mucho. Luego es cuestión de que no sabéis algo cómo, cómo implementarlo. Pues una de dos. Buscáis dónde se está implementando, algo similar. Buscáis. Prácticamente todos los que estáis aquí, todas estas APIs, están implementadas también. Esto lo usa el bot propio. Es decir, entonces vais buscando por la función o como se llame esto. Y lo buscáis en, la, en el bot, como he hecho yo ahora mismo con el confi api, vale para ver cómo se usa. Hacéis vosotros lo mismo y ya está. Que tampoco hay que darle mucha vuelta y darle tiempo y testear, probar y aprender. <laughs> al fin y al cabo, lo importante es aprender, ir mejorando la programación y punto. Todo lo demás da poco igual. Eh, dicho esto, más que decir. Hoy creía que iba a haber más preguntas y tal, no ha habido preguntas. Luego me irán diciendo, oye, Dani, esta pregunta y tal, Quiero sabe esta pregunta y tal y no hablan nada. A buena hora. Eh, <laughs> otro día será, ¿no? Dicho esto, eso, como no hay pregunta y tal, voy a ir cortando streaming. Voy a ir a por un vasito de agua. Si no hay pregunta antes de que vuelva corto ya streaming y lo dejo esto como vídeo para que me, el día que queráis pues me preguntáis y tal eh, Is someone has a any question? Eh, It's the time Ahora vengo, como digo Bueno, pues viendo que no hay preguntas, pues me ya voy cerrando. Eh, como digo, antes de cerrar ya, esto es cuestión de ir viendo esto, ir viendo dónde se implementa, ir viendo cómo se implementa y ya está, no hay mucho más. Si no hay algo, pues programa lo tú. Al final esto es de código abierto, es todo lo que puedes hacer. Dicho esto, el jueves se me ha ocurrido mientras que venía. Enseñar cómo. Voy a hacer un, un streaming enseñando cómo tener vuestra propia chat GPT, ¿vale? Eh, de la manera más sencilla, más rápida. Y que obviamente se está ejecutando en locales. Es decir, tira de vuestro procesador. ¿Vale? Os voy a enseñar la manera más rápida y. Y sencilla de tener vuestro propio ChatGPT. digo Esto lo meto entre comillas porque. No, obviamente no es CGPT, no tiene el mismo modelo, pero sí que tiene modelos que son bastante avanzados, bastante útiles y bastante y que luego podéis poner vuestros poder... propios modelos. Haré una pequeña explicación de cómo funciona lo que es el tema de las de las IAS. Y de lo que yo sé, ¿vale? Hasta mi... lo que yo entiendo. Y pues no soy tampoco un experto. Y os enseñaré cómo hacerlo y así podéis vosotros hacer vuestros propios proyectos con con ellas con de reales. Así que bueno, lo dicho.